Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva y recibe su bendición. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado. Si tú estás enamorado, canta con gozo. Si tú estás enamorado, alza la mano. Si tú estás enamorado, canta con gozo. Si tú estás enamorado, enamorado de del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos. La Eucaristía de 12, la Eucaristía de la Comunidad. Oramos por las intenciones del Atlético Nacional. Con el respeto de los hermanos del Medellín. No, oramos por todos, por quienes están enfermos, por quienes están pasando por dificultades económicas, laborales, profesionales, por quienes están viviendo al interior de su hogar dificultades sentimentales, emocionales. Oremos por nuestra queridísima patria, Colombia, con todas sus heridas, con todos sus dolores. Y encomendemos en esta Eucaristía de manera especial la vida y la salud
de nuestros seres queridos. El Señor esté con vosotros. Pidamos perdón. Pidamos perdón por ser a veces tan maleducados, tan irrespetuosos, tan dañinos, tan hirientes, tan indiferentes, tan egoístas, tan injustos, tan maltratadores. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo amoroso perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Que tu pueblo Dios se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido. Y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión
con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste de mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo, su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios. Cantemos aleluya al Señor, Dios todopoderoso. Todo el pueblo cantando al amor, alabarle con gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Está con todos. Anuncio del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se presentó otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se presentó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los dos Zebedeos, otros dos discípulos suyos, en total 7. Simón Pedro les dijo: Me voy a pescar. Ellos contestaron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompía la red. Jesús les dijo: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. La tercera vez que Jesús se presenta resucitado en medio de sus discípulos, y esta vez en el lugar de trabajo. Se presentó también en el cenáculo, se presentó mientras dos discípulos iban camino a Emaús. En fin, hoy en este tercer domingo el Evangelio nos cuenta que Jesús se presentó en el lugar de trabajo. Dice el texto que Pedro le dijo a sus compañeros, a seis de ellos: me voy a pescar. Ellos le dijeron a Pedro: vamos contigo. Y se fueron toda la noche a pescar, pero con pésimos resultados, porque no pescaron absolutamente nada. Jesús se presenta y les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos responden que no, que han pasado la noche entera bregando a pescar y no han logrado nada. Y entonces viene esta palabra poderosa de Jesús que les dice: echad la red a la derecha de la barca. Y esa frase, echad la red a la derecha de la barca, a mi modo de ver, es la frase clave de este evangelio, porque los discípulos no habían logrado nada, pero una vez obedecen a Jesús, echan la red a la derecha de la barca. La red se quiere reventar por la cantidad de peces que lograron atrapar. Yo conozco muchas personas, muchas, y entre ellas unas que trabajan y trabajan y no se les ve. Mucha gente. Y uno dice: esta persona, ¿por qué trabaja tanto y no se le ve? Y entre más trabaja, más deudas tiene. Y dice: qué curioso. Yo soy testigo que esta persona es muy trabajadora, pero no se le ve lo que trabaja. Y todos los días la ve uno con más deudas.
Y la pregunta que yo me hago es esta: ¿será que trabaja mucho pero no trabaja bien? Porque la clave no está en trabajar mucho, sino en hacerlo bien. Los discípulos se habían pasado la noche entera y no lograron nada. Se presenta Jesús, da una instrucción. Les dice: echen la red a la derecha de la barca, porque seguramente ellos la estaban echando ¿a la qué? A la izquierda. Y en la izquierda no había nada, en la derecha sí. Y a mí se me ocurre hablar de esto en esta clave: trabajar al derecho. Yo no sé si usted está trabajando al derecho. Y si no le está rindiendo su trabajo, evalúese si está trabajando al derecho. Porque puede ser que usted esté trabajando al revés. Y si trabaja al revés, puede trabajar mucho y no va a lograr nada. Si trabaja al derecho, puede que no trabaje tanto y le cuento que va a lograr más. Y ese es el nombre de esta predicación. Póngame cuidado. Y comienzo con el punto cero. Pocas veces lo hago, pero voy a comenzar con el punto cero para decirles una cosa. Para ser efectivo en el trabajo, hay que estar bien afectivamente. Porque si usted afectivamente es desordenado, lo más probable es que su desorden afectivo lo descabece y usted no rinda efectivamente. Todo aquel que es desordenado afectivamente, es muy probable que no tenga el rendimiento deseado en el trabajo. Así que el punto cero es este: si usted quiere rendir laboralmente, sea ordenado afectivamente, porque el desorden afectivo no le va a permitir concentrarse adecuadamente en su trabajo. Una persona descualquierada en lo afectivo no es capaz de lograr sus objetivos laborales y económicos. Si usted tiene un mundo de enredos en la calle, si usted tiene un mundo de relaciones desordenadas por todas partes, imposible que usted sea un buen rendidor en el trabajo. Lo más probable es que su rendimiento laboral, ¿qué? Disminuya. Ese es el punto cero. Ahora, punto uno: trabajar al derecho significa saber planificar. Diga después de mí: planificar. Planifique, por favor. Planifique siempre su trabajo. No salga a improvisar, porque todo aquel que improvisa en el trabajo irrespeta el trabajo. Y usted no puede darse el permiso de irrespetar su trabajo. Planee, planifique, no improvise. Todo aquel que está improvisando en el trabajo se dedica el día entero a apagar incendios y olvida realmente lo importante. Y si usted todo el día se dedica a apagar incendios, no va a ser capaz de responder a su agenda laboral y no va a trabajar en lo que es realmente importante. Por favor, en su trabajo no improvise. Porque cada vez que usted improvisa en el trabajo,
y respeta su trabajo. Yo no puedo salir aquí a decirles cualquier cosa. No. No, 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 no. Ahí el Señor me ilumina en el momento. Yo sé que el Señor me ilumina, pero tengo que preparar. Y si no preparo, los irrespeto a ustedes. Y por respeto a mi trabajo, que es este, tengo que planear lo que voy a decir. Lo mismo, si usted quiere trabajar al derecho, planee su trabajo, no improvise, no irrespete su trabajo. Segundo, en su trabajo, si usted quiere trabajar al derecho, no tenga envidias. ¿No tenga qué? ¿Cómo les parece que la envidia es un sentimiento que produce malas energías? Y no produce malas energías en el envidiado, sino en el envidioso. A mí no venga a decirme que el de las malas energías es el del envidiado, es el del envidioso. Y lo único que hace la envidia es retrasar todo el fluir de sus proyectos y la bonanza y la bendición que Dios tiene para usted. Cuando usted esté trabajando, no se ponga a mirar para los lados, ni compita ni se compare. Mire hacia adelante, que la bendición está puesta delante de usted. Diga amén. Tercero, si usted quiere trabajar al derecho, no sea iluso. Use la razón y el corazón. Es decir, no haga cuentas alegres. No. No gaste pensando que le va a ir bien. Gaste cuando ya le haya ido bien. Todo el que gasta pensando que le va a ir bien, normalmente se equivoca, porque está haciendo cuentas alegres. No sea iluso. Si va a invertir es porque le fue bien. Si va a gastar es porque le fue bien. Cuidado con ser un iluso. Use la cabeza y use el corazón. Cuarto, trabaje al derecho. Sea en su trabajo muy profesional. ¿Muy qué? Significa que usted no puede ser mediocre en su trabajo. Ojalá que cuando alguien lo visite en su lugar de trabajo, se dé cuenta que usted es muy profesional en lo que hace. Cero mediocridades, nada de medias tintas. Sea muy profesional en su trabajo. Distíngase por su profesionalismo. Si es barrendero, sea un profesional al barrer. Y si es zapatero, sea un profesional al arreglar zapatos. Y si es médico, sea muy profesional siendo médico. Pero no se dé el lujo de ser mediocre en su trabajo. Quinto, si usted quiere trabajar al derecho, sea muy honesto. ¿Sea muy qué? Porque la honestidad implica tu buen nombre. Y usted no puede jugar con su nombre y su imagen. En su trabajo no se le ocurra poner en juego su imagen, su buen nombre. Por eso sea honesto. El que no es honesto en el trabajo, come hoy, pero mañana no come. Tiene comida para hoy, pero hambre. Sexto, evite.
descansa, el cansancio comienza a pasar su cuenta de cobro. Séptimo, trabaje al derecho, no sea codicioso. ¿No sea qué? Tenga ambiciones, claro. Pero es que una cosa es la ambición, otra cosa es la codicia. Claro que somos hombres de ambiciones y queremos progresar y queremos salir adelante y queremos mejorar nuestra situación familiar, nuestra calidad de vida. Claro, es válido, pero no sea codicioso, porque la codicia rompe. Ocho, trabaje al derecho, haga lo que sabe y lo que le gusta. Es muy importante que usted esté trabajando lo que sabe trabajar y que fuera de saberlo hacer, le gusta hacerlo. Y si el caso es distinto, aprenda a hacer bien lo que está haciendo y aprenda a disfrutar de su trabajo. Puede que en algún caso usted esté haciendo algo que no sabía y que no le gustaba. Estudie para que sepa hacer lo que está haciendo y aprenda a disfrutar lo que hace, porque en el disfrutar lo que hacemos está la diferencia. A una persona inmediatamente se le nota si lo que está haciendo lo sabe hacer y le gusta hacerlo. Inmediatamente se le nota. 9. Trabaje al derecho. Así como debe planificar, es importante evaluar. Evalúe cada mes, cada semestre, cómo le está yendo, cuáles son las debilidades para transformarlas y cuáles son las fortalezas para potenciarlas. Solo si evalúas te darás cuenta en qué estás fallando y a qué le estás pegando duro en tu trabajo. 10. Trabaje al derecho. No pierda el qué, el foco. Enfocadito. No pierda el foco. Porque a veces le apuntamos a muchas cosas y no salimos con qué. Usted se imagina que yo sea el párroco de aquí y allí en la esquina tengo un restaurante de hamburguesas. Entonces finalmente yo no sé a qué ponerle cuidado, si a la iglesia o a las hamburguesas. A la iglesia, muy bien, claro. Mi foco es mi comunidad, mi iglesia, mi predicación, mi evangelización. No pierda el foco, haga como el águila que desde arriba enfoca la presa que se va a comer y ahora se viene en picada y no cambia de presa. La que enfocó desde arriba, por ella va. Enfóquese en una cosa y si usted se enfoca en eso, seguramente es capaz de sacarla del estadio. Trabaje al derecho, no le dispare a todo, que cuando uno le dispara a todo no le pega a. 11. Sea responsable y puntual. ¿Sea qué? ¿Usted se imagina que usted venga hasta por aquí a misa de 12 y no hay padre? Ve y el padre no aparece. Y usted vuelve dentro de 8 días y lo mismo. Eso es chévere. No es chévere. Es más, muy probablemente usted qué. No juegue con las personas con las que usted trabaja. Sea puntual y responsable.
la responsabilidad y la puntualidad hacen crecer su trabajo, dignifican, le dan altura y calidad a su trabajo. Y finalmente, 12, no vaya a trabajar sin Dios. Cuando usted se levante en la mañana, lo primero o al primero que tiene que invitar a su trabajo es ¿a quién? A Dios. Dígale al Señor al principio del trabajo: Señor, tú estás conmigo, lo que voy a hacer lo voy a hacer en tu nombre, voy a echar la red a la derecha de la barca, voy a seguir tu instrucción, voy a cumplir tu palabra, voy a cumplir tus mandamientos, no haré nada en mi trabajo que a ti no te guste, porque tú y yo somos socios de este trabajo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pregúntese, ¿usted está cumpliendo esas 12 cositas? Si a usted no le está yendo bien, no es porque usted no sea trabajador, sino que usted no está trabajando bien. Hágalo bien, que Dios tiene bendición para los que trabajamos bien. Diga amén. Todos de pies, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió por nosotros, resucitó y está a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios en nuestro corazón? ¿Ustedes creen en la Iglesia tan divina y tan humana, asistida por el Espíritu y conformada por todos? ¿Ustedes creen que no todo termina con la muerte, que hay vida y resurrección? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que alegres confesamos en Cristo nuestro Señor. Hagamos una cosa. Cerremos los ojos todos y encomendémosle al Señor nuestro trabajo, nuestro empleo. Cada uno encomiéndele al Señor lo que hace, lo que lo hace sentir útil, lo que le permite conseguir el pan de cada día honestamente. Entréguele al Señor su trabajo. Dígale al Señor: Señor, declaro que desde hoy serás mi socio mayoritario en lo que hago todos los días. Te encomiendo mi trabajo con sus angustias y alegrías, con sus logros y fracasos, con sus dificultades e inconvenientes. Pongo delante de ti, Señor, lo que hago cada día, y te pido en esta tarde que prosperes las obras de mis manos. Se pueden sentar. Que tengo miedo si nada es imposible para ti, porque tengo miedo si nada es imposible para ti, porque tengo miedo si nada es imposible para ti, porque tengo miedo si nada es imposible para ti. Porque tengo duda si nada es imposible para ti, porque tengo duda si nada es imposible para ti, porque tengo duda si nada es imposible para ti, porque tengo duda si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada.
nada es imposible para ti. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En la misma dinámica, agradezcámosle al Señor el empleo que tenemos. A veces renegamos del empleo que tenemos. Y cuando renegamos del empleo que tenemos, estamos hablando mal de la bendición. Señor, gracias por el empleo de cada día. Y si alguno de ustedes no tiene empleo, pídale al Señor en esta Eucaristía que cree caminos nuevos y abra puertas nuevas de empleo para usted y los de su casa. El empleo que nos dignifica, el empleo que nos hace útiles, el empleo que nos permite dejar huella en la sociedad y en la historia, el empleo que nos concede la oportunidad de conseguir el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Gracias, Señor, por el empleo. Por eso con la iglesia entera cantamos sin cesar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesús el Señor. La noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Recibe esta ofrenda, Padre. Regálanos tu Espíritu. Bendice a la Iglesia, al Papa Francisco, al Obispo Ricardo, a todo tu pueblo santo. Te encomendamos los que no tienen un buen empleo, un empleo digno, o no tienen empleo. Te pedimos por los enfermos, los prisioneros, los secuestrados.
Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría para hacer las cosas al derecho, a la manera tuya, según tu instrucción. Te pedimos por los que ya murieron, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuidado de querer hoy una cosa, mañana otra, y pasado mañana otra. Cuidado, enfóquese. Las cosas no se dan de un día para otro, necesitan constancia, persistencia, perseverancia, determinación. La porfía vence lo que la dicha no alcanza. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le recomiendo un librito, se llama El arte de la felicidad en el trabajo. Es del Dalai Lama. El arte de la felicidad en el trabajo. Ojalá que usted en su trabajo sea muy feliz. Esa es la idea. Que lo que usted hace lo haga muy feliz, para que usted se lo goce, se lo soye, lo disfrute. Pidamos la paz todos. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté siempre con todos. Démonos un abrazo de paz. Dios, si quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, si quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, después de la pesca, los invito a almorzar. Y este domingo es nuestro almuerzo con Jesús, después de una semana de trabajo. Dichosos los invitados al banquete, Señor.
cuerpo y la sangre de Cristo. Mate, cuerpo y la sangre de Cristo. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de tu gloria, se cubrirá como las aguas. Hombres, es
Jesucristo es el Señor. Oscura en la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como la sol oscura en la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá la sangre oscura en la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como la sangre oscura en la mar, como la sangre oscura en la mar, como la sangre oscura en la mar, como la sangre oscura. De mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. A partir de las 7:30 de la mañana se inscriben las intenciones de las Eucaristías del mes de junio en el despacho parroquial. El próximo sábado a las 5:00 y 6:00 de la tarde celebraremos las Eucaristías por las mamás que ya se transformaron, que viven de otra manera en la memoria y en el corazón de Dios. El próximo domingo a las 12:00 del día celebraremos la Eucaristía por todas las mamás y rendiremos un sentido homenaje a ellas por la labor, por el ser y el hacer de todos los días.
Están a disposición los libritos Minutos de Amor para el mes de mayo. El 6 de julio a las 7 de la noche en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana tendremos a la hermana Glenda. Ella estará con nosotros. Es un regalo muy grande para la ciudad de Medellín que después de 8 años vuelva la hermana Glenda a estar con nosotros. Las personas que deseen ir al concierto pueden hablar con Ricardo, que está allí al servicio de esta labor. El próximo sábado tendremos ropero, el próximo 11 de mayo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas que nos quieran traer ropita limpia, en buen estado, planchadita, para compartir con otras familias, lo pueden hacer esta semana dejando la ropa en el despacho o en la sacristía. Todos de pies vamos a saludar a la Santísima Virgen María. Vengo ante ti, oh Virgen Inmaculada, con la más viva confianza en tu poderosa intercesión. Te elijo desde ahora como mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones. Madre milagrosa que te apareciste a Santa Catalina de Labouré en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular. Entregamos en tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a tu divino Hijo y conceder lo que pedimos si está conforme a la voluntad divina. Y después de levantar hacia Dios tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de tu gracia, iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón. Te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás, ni dejar de venerarte y glorificarte, promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia ti. Recibidme, Madre Tierna, desde este momento, y sed para mí el refugio protector en esta vida, y guiado por ti alcance algún día las glorias del cielo. Amén. El Seminario Conciliar de Medellín está promoviendo un bingo que será a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 7 de la noche, el 25 de mayo. El valor de la boletica es 2.500 pesitos. Si alguna persona desea y tiene a bien ayudarle al seminario, puede acercarse a David, uno de los jóvenes de nuestra parroquia, y él le puede dispensar este bono. Gracias a todos por venir, gracias por celebrar la fe en familia. Yo les comparto solo una cosa y termino. Una chica de 12, 13 años le dice a la mamá: mamá, yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. ¿Cierto? Eso es cierto. Mamá, yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Dios. Eso es cierto. Pero ¿sabe a qué venimos nosotros? A celebrar lo que creemos con los hermanos. Y eso nadie nos lo puede quitar. Nosotros estamos aquí porque juntos fortalecemos y robustecemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Claro que Dios está en todas partes y que con Él puedes hablar en todo lugar, pero aquí lo celebramos y lo celebramos en comunidad y sentimos el gozo de su presencia. Alguien diga amén. Y le decía yo a esa mamá: es lo mismo que llevar a la abuelita a fútbol. Una abuelita en fútbol, ¿qué dirá? We'll be right back.
esos 22 pendejos detrás de ese balón. Ella no entiende por qué no ama el fútbol. Esto es para gente que ama perdidamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que no ama no sabe qué es lo que nosotros hacemos aquí reunidos. Para esto se necesita un gran amor, una gran pasión. Los bendiga Dios en esta tarde y durante la semana, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y todos responden: pueden ir en paz, la gloria para Dios. La llevo en mi pecho porque prometiste al que la portara una gran bendición. Tu santa medalla me acompaña siempre, a ti buena madre me entregó. Son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas milagrosa, y brotan de tus manos milagrosa, y acogen a tus hijos milagrosa. Los rayos son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas milagrosa, y brotan de tus manos milagrosa, y acogen a tus hijos milagrosa. El pueblo confiado te clama a ti, tu gracia divina y tu bendición. Las dos estrellas, los dos corazones, la cruz y la M son la redención. Los rayos son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas milagrosa, y brotan de tus manos milagrosa, y acogen a tus hijos milagrosa. Los rayos son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas milagrosa, y brotan de tus manos milagrosa, y acogen a tus hijos milagrosa. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti.